Bueno, sí, entonces vamos a ver esto. Bueno, es que yo pudiera, quizás sería más ilustrativo, ¿no? Empezar con Lucas 18. Bueno, la famosa historia, la historia más negada de la Biblia, ¿no? Aquella del rico y Lázaro. Depende de quién hable de esto, te dirá una cosa, te dirá otra. Tanto, bueno, muchos mesiánicos, así como, por supuesto, gente de la Reforma, la niegan completamente, sobre todo ahora. Bueno, las parábolas, históricamente, a las parábolas nunca se le había dado la importancia que ellas se merecen. Nadie prácticamente se había ocupado de las parábolas. Ni siquiera los padres de la iglesia, no, los padres de la iglesia, no. No se ocuparon mucho de ella. Esos siglos, los siglos 1, 2, 3, 4, 5, eran siglos donde lo que abundaba era la alegoría. Todo se interpretaba a través de alegorías, ¿eh? Y una metáfora o una parábola, pues más todavía. Así que no se hizo mucho. En el siglo XVI tampoco. Alguna parábola se entendió desde la perspectiva del momento histórico que se vivía, pero no se le dio una interpretación completa, global, universal, permanente, ¿no? Como por ejemplo el tema de la salvación, ¿eh? La salvación es un tema general, universal, permanente, eterno, espiritual, ¿eh? Pero a las parábolas tampoco se le dio ese significado en el siglo XVI. Después, a partir del siglo XVIII, XIX, XX, sobre todo, aparecieron un par de personas ahí que dijeron que las parábolas no. De las parábolas solo se podía sacar alguna enseñanza, una, y que no había que tenerlas en cuenta, nada, nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rico y Lázaro, ¿no? Lucas 16, vamos a ver esto. Lucas 16, aquí. Bueno, a ver, el rico está en el infierno y habla con el padre Abraham. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Dice, nada, nada, ¿cómo que nada? Pero es que el rico le dice al padre Abraham que ponga que mande a Lázaro. Que resucite Lázaro y que vaya y les advierta de ese lugar. Y eso que no, nada, eso no significa nada. Ah, no, 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 no. Eso no lo toma usted en cuenta, eso no quiere decir nada. Y cuando dice que está en esta llama ardiente, tampoco, tampoco, eso no quiere decir nada. No quiere decir nada. Y cuando dice que, por favor, que envía a Lázaro, ¿eh? Que envía a Lázaro con una gota de agua, porque él está muy sediento en medio de aquella situación, de aquella llama. Dice, ¿qué significa eso? ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? No, 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 no. Eso no quiere decir eso. No, 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 no. Olvídalo. Bueno, y cuando le dice el Señor, perdón, el padre Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, ¿qué significa eso? No, nada tampoco, no, nada. Bueno, pero entonces, ¿para qué se contó eso? ¿Para qué se dan tantos detalles? ¿Para qué el Señor se habrá invertido, se tiró ahí una hora hablando de eso, dando detalles de que uno dice, el otro contesta, que si hay esto, que si el otro? Total, para nada. Dice, sí, bueno, eso, ¿y qué quiere decir entonces? Bueno, eso lo que quiere decir es que tú decides en este mundo a dónde vas a ir. Y ya está. Sí, escuché una interpretación así de gente, tú sabes, de elevado copete, ¿sí? De estos que van siguiendo, ¿eh? Las multitudes. Bueno, pero eso es lo que la gente quiere, no creer en el infierno. ¿Buscan la verdad? No, como ya hemos dicho, ellos no buscan la verdad. Ellos van buscando a alguien que les refuerce la verdad que ellos tienen, ¿eh? La teología, la mala doctrina que tienen. Y como el panorama cristiano y doctrinal y de proclamación, divulgación del evangelio, está lleno de eso, de esas personas, pues se llenan los teatros, a ver, ¿qué dice? No, no se llevan por la Biblia, se llevan por lo que dice el Señor que está allí.
Eso es. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Vamos a ver eso mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Sí, 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 eso mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Alguien decía por allí que esta parábola, de esta metáfora o parábola, no se puede obtener doctrina. No sirve para hacer teología ni doctrina. Bueno, vamos a leerla, a ver qué pasa. Yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, todo pámpano que en mí. Ahí hay una expresión muy interesante. Todo pámpano. Ya Jesús se ha colocado, se ha ubicado como la vid. La vid, además la verdadera. La vid verdadera. No olviden esto, porque estos señores que vienen del siglo XX y del anterior y el anterior, han inventado unas cuantas cosas para negar la parábola. Que por eso un profesor puede estar dando clases de gramática, alguien puede decirle, por favor, es que esta metáfora o parábola de la vid dice esto, dice, y ese mismo profesor de gramática, no de exégesis, temático, le puede decir, de ahí usted no puede obtener ni doctrina, ni enseñanza, ni nada. Y uno se queda así, ¿no? Y la gente lo cree. Bueno, entonces, Jesús es el pámpano y es la vid verdadera. Él se ubica como la vid, la verdadera, ¿no? La vid verdadera. Toma esto del mundo agrícola. Va a tomar una realidad. Va a tomar un hecho real de la vida cotidiana, de la agricultura, muy conocido en la época de Jesús y antes de Jesús también. ¿No? Antes de Jesús también. Bueno, él es la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes son los pámpanos. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Señor Jesús, lo primero que hace es una advertencia. Una advertencia. El Señor no juega sucio como están jugando estas personas. El Señor está advirtiendo, está diciendo. Y además va a decir que Él hizo lo que a Él le tocaba hacer. Que es ubicar a un creyente, a una persona en la vid. Es interesante esta expresión en mí. Ese vocablo en es un vocablo que solemos llamar o decir que es un vocablo teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo una preposición, la preposición en, sino que es un vocablo con un profundo sentido teológico. Y aquí se está viendo de manera clara. Cualquiera lo puede entender. Porque cuando él dice el que en mí, esa palabra en, no es simplemente una preposición, sino que significa, quiere decir, en él, para establecer una relación, el pámpano que en mí toma la figura de la vid y el pámpano del mundo de la agricultura, donde el pámpano está vinculado a la vid, para hablar de esa comunión. El pámpano está en la vid. Ese vocablo en, usado por Jesús aquí, implica y habla directamente de una relación que tiene Jesús con ese pámpano, con esa persona. Esa persona no puede estar en comunión, en mí, en Cristo, si no ha nacido de nuevo. Y eso es imposible si el Espíritu Santo no efectúa la acción por gracia, la salvación es por gracia, justificado por la fe. Cuidado que aquí vamos a hablar de eso de la fe solamente, que lo agregaron después. Lo agregaron. Critican mucho a la Iglesia Católica Romana. Pero cuando ellos hacen lo mismo, se lo justifican a sí mismos. Bueno, en mí está hablando de la acción que el Espíritu Santo realiza en la persona cuando cree, cuando se convierte. Se está hablando aquí de una persona convertida, de una persona que ha nacido de nuevo. Por eso está vinculada a la persona de Cristo, no en una comunicación, sino en una comunión. Aquí se está hablando de una comunión, de una vinculación, de una relación. Es una relación de tipo espiritual.
No tenemos con el Señor, con Dios, tenemos una relación y es de tipo espiritual y moral. Moral. Alguno dirá que incluso una relación de tipo mística. Bueno, los que tienen un temperamento un poco místico, de acuerdo, de acuerdo. Pero básicamente se está hablando, cuando dice en mí, está trayendo a la memoria, a la mente de sus discípulos, algo que ellos conocen, porque ellos o son, se dedican al cultivo de la tierra, sobre todo el vino allí, era algo muy importante, la vid, o se dedican a la pesca, una de dos, la ganadería, bueno, también sí, la ganadería. Entonces, eso, en eso piensan ellos, en esa vinculación, esa relación que tienen, una unión. Jesús da por hecho que hay una unión porque la persona se ha convertido. Y además pasa a decir el que permanece y el que no permanece. Habla del que permanece, exhorta a permanecer y advierte sobre lo que pasará si no se permanece en él. Claro, ahí es donde la persona, y lo estamos explicando, como lo hemos hecho en los 10, 12, 15 mensajes pasados, la persona deja de alcanzar la salvación, pero por responsabilidad propia, mejor dicho, por su propia irresponsabilidad. Y vamos a ver por qué ya mismo, aquí, ahora. La salvación es por fe, la justificación es por fe, justificado por la fe, y no es por obras. Eso lo ha sabido todo el mundo siempre. Nadie, les están haciendo creer a ustedes que están enseñando que nos salvamos por obras. Los están manipulando, los están engañando. Claro, porque toda esa gente, todos ustedes que cuando escuchan decir que están enseñando que la salvación es por obras, claro, piensan de manera lógica, no teológica, son dos cosas distintas, piensan de manera lógica y entonces dicen, ay no, pero es que la salvación es claro, es sumamente claro en la Biblia que la salvación no es por obras. Sí, pero claro, la Biblia enseña eso, la salvación no es por obras. Pero él te hace creer que hay quien enseña eso, y entonces él te gana para su herejía, su doctrina, porque además te va a decir después que la salvación no se deja de alcanzar porque tú eres predestinado y si pecas no pasa nada. Bueno, pero sigo con lo que venía diciendo. La salvación es por fe, justificado por la fe, es la gracia de Dios, somos salvos por gracia. Sí, pero una vez que tú te vinculas a Jesús, te vinculas a Jesús, según esta lectura de este pasaje de la Biblia, que es lo mismo que hemos dicho ya en anteriores oportunidades, en otros pasajes, cuando tú te vinculas, tú eres responsable de mantener esa salvación. ¿Cómo? Lo dice él, el que en mí no lleva el fruto, lo corto, está dicho aquí. Ah, permaneces, pero hay una advertencia, si no llevas frutos, luego eres limpiado, como vamos a leer, y luego llevas más frutos, eres cortado. Eres cortado. Sí, señor. Vamos a ver esto. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, dice que es cortado. ¿Cuándo? En el día del juicio, claro. En el día del juicio. Aquellos de Mateo 7:23, ¿no? Que ya lo vimos hace cosa de un mes o más. Hace 10, 15 vídeos atrás, lo vimos, ¿cuándo eran cortados? En el día del juicio, fueron cortados, se llevaron la sorpresa allí, oye señor, mira, pero que nosotros hacemos todo esto, somos de buena familia, apartados de mí. Por cierto, que tengo que decir algo con respecto a ese versículo. Bueno, en el día del juicio, es cortado, echado al fuego, se pone en evidencia la persona. Entonces, niegan el infierno también, ¿sí? Aquí, en este pasaje, lo niegan. Yo lo he leído en los comentarios. Dicen que eso no es eso. De infierno, nada. Sí, señor, los señores de la Reforma. No, los anabautistas no. La Reforma, esa mal llamada radical, que no es que sea radical, es que es la bíblica, es que es la de los padres de la Iglesia. Claro, pero la quieren llamar radical. Claro, porque los otros, el señor Lutero, el señor Calvino y el señor Zwinglio, no hicieron la reforma que había que hacer. No la hicieron, no fueron al siglo I. No podían ir. Bueno, tan no fueron que quisieron quitar, este señor quiso quitar el libro de Santiago y de Apocalipsis y otros. Claro, el libro de Santiago le parecía que hablaba mucho de obras.
Hombre, claro, porque son las obras que te ayudan a no solo demostrar tu fe, sino a mantenerla, a mantenerla, como estamos viendo aquí. Y estos señores no hicieron una reforma, esa que mal llaman radical, que no es radical, es la reforma bíblica, lo mismo que habían dicho otros ya. Y porque ellos, bueno, es que ellos sí, ¿cuál era el concepto que tenía Lutero y Calvino y todos ellos allí? Incluso Zwinglio, me parece que también Zwinglio, de la salvación, ¿cómo será salvo? Por el bautismo infantil. El bautismo infantil, eso es de la reforma. Yo he estado implicado en esas cosas, por eso hablo como hablo. Yo he estado implicado. La salvación para la reforma y el mismo Lutero. Váyanse hoy a Alemania, señores, váyanse allí y vean cuál era la religión oficial y cómo se forma parte de la religión oficial en Alemania. Por el bautismo infantil. Y se salvó por el bautismo infantil. Y los sanos bautistas dijeron que eso no es así. Bueno, pero aquí no estamos viendo historia ahora. Pero les dejo eso para que lo investiguen, ¿eh? Y yo les hablo casi que de primera mano. Bueno. Hagan caso a la Biblia, digo, a la Biblia, a esto que está aquí. Porque si no, no entran, amigos. Bueno. Entonces, permanecer, deben permanecer. Y si no permanece, si el que no permanece en Cristo Jesús, no permanece vinculado, es cortado. No puede cortarse, no puede echarse algo fuera, si primero no está vinculado, si primero no está pegado. No adormezcan las conciencias de estas personas que se están acercando al Evangelio. No las adormezcan diciéndoles, no se puede caer, uno no puede ser cortado, uno no se puede perder. No, sí te puedes perder, claro, te puedes perder. Puedes dejar de alcanzar la salvación. Dejar de alcanzarla. Pero aquí el Señor hace esa advertencia. Ya vosotros estáis limpios por la, sí, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí una otra vez, lo vuelve a decir. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí una y otra vez. Una y otra vez. El Señor está diciéndoles, yo hice mi parte. Ustedes no pueden hacer nada si no permanecen en mí. No es solo cosa de fe. No es solo cosa de decir yo creo. Porque estos señores, desde el siglo XVI, han desvinculado la fe de las obras necesarias para ser salvo. No, para mantener la salvación. Lo dijimos en otro vídeo, ¿no? El monje inglés romano. Que decía que nada, ni gracia ni nada. Era un obispo, claro. De allí su importancia. Siempre habrá algún exaltado que dice que no somos salvos por gracia, sino por nuestras obras. Pero eso en sí no lo dice nadie. Eso no lo dice Arminio, eso no lo dice Wesley. ¿Ah? Bueno, más o menos, más o menos. En fin. Lo que se ha dicho siempre, la salvación es gratuita y es por fe, pero has de guardar, has de trabajar y de estar ocupado en ella. Y aquí, como se dice, has de llevar fruto. El Señor te vincula a Él, el Espíritu Santo, la conversión, porque eso nosotros solos no podemos hacerlo. Yo no me puedo autosalvar, ni me puedo pegar como pámpano a la vida. Jesús, esa es una obra de Dios, es una obra de la deidad y del Espíritu Santo. Pero una vez puestos allí, hemos de cuidar lo que se nos ha dado por gracia. Y aquí se está diciendo eso, permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo me mantengo? ¿Cómo me mantengo pegado a ti, Señor? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo hago? Ya que tú dices que yo debo permanecer, él mismo lo va a decir. Lo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo el en que él, permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Entonces, está hablando de llevar fruto. Por ahí lo vamos a saber. Lo estamos sabiendo ya. Muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen
y los echan en el fuego y arden. Bueno, muy bien. El que en mí permanece lleva fruto. Hay que entender entonces la palabra fruto, porque aquí se van a mencionar dos cosas importantes para que son las que nos permiten permanecer. Por eso lo dice. Por eso lo dice. Va a hablar de su palabra y va a hablar de los mandamientos. Aquí mismo, ahora. Ahora, dos, tres versículos más abajo. Lo dice. Eso es ese, en su texto y en su contexto mismo. Eso es saber interpretar la Biblia. Eso es saber interpretarla. No lo que están haciendo ahora todos. Cuidado con los libros que se han editado en los últimos 40, 50, 60 años. Que han cambiado todo. Por eso se dan el lujo de decir que los evangelios no sirven para hacer exégesis. Las parábolas tampoco sirven para hacer exégesis. Y como el libro de Hechos es un libro histórico, tampoco sirve, dicen ellos. Pues entonces, ¿con qué me quedo? Con Pablo. Pero después a Pablo lo van troceando también. Entonces, bueno, lo está diciendo, los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Bueno, sabemos lo que dice Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, fidelidad, mansedumbre. Entonces se está refiriendo al Señor a llevar frutos. Y dice que lo limpia para que lleve más frutos. Eso, más fruto. Esos son los frutos que tienen que ver con las motivaciones de la persona. Tiene que ver con la escala de valores que una persona tiene. No es solo creer, no es solo saber que Dios existe y me convertí, he sido vinculado, he sido puesto como pámpano en la vid, Jesús. Tengo una relación, tienes que mantener una relación, y eso habla de oración, no estas oraciones antibíblicas que estamos viendo, sino la oración bíblica, la oración de la Biblia. Todo el mundo presume de enseñar cuál es la oración bíblica, pero eso es un desastre, es un desastre. Guíense por el Padre Nuestro y déjense guiar por el mismo Espíritu y la Biblia toda. La oración es básica en una relación, no una oración esporádica. De vez en cuando, alguna vez, se está hablando de una vida de piedad aquí, eso que ustedes llaman la vida de un monje, ¿no? Como decía el otro, este es un monje. Sí. Dice, no, bueno, pues sí, oración diaria, y los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo no se pueden obtener si no se mantiene una relación con Jesús. De allí que también lo niegan, que el Espíritu puede ser entristecido, el Espíritu Santo, pero si eso es una doctrina bíblica, Señor, entristecer el Espíritu Santo, hasta apagarlo, y han llegado a decir, ya lo grabamos en otro sitio, han llegado a decir, bueno, si lo apagas no pasa nada, tú eres predestinado, no te preocupes, tú eres salvo, está apagadito, está allí así medio muerto, pero lo tienes. Señores, eso no es bíblico, es una advertencia que hizo el apóstol Pablo también. Entristecer y apagar, es lo que está diciendo aquí, serás cortado y echado al fuego eterno. El infierno existe. Pero ya llegaremos a eso. Ahora no. Aquí nos vamos a seguir quedando, que es lo que no hacen ellos, quedarse en un versículo, sino que se van a otro lado. Por lo general del Antiguo Testamento. ¿Se me cayó ahí algo? Bueno, entonces, por lo general, se van al Antiguo Testamento. Siempre, casi siempre. Todos. Bueno, entonces está diciendo eso, los frutos. ¿Cuáles son tus disposiciones? Las disposiciones están cambiando. Son las disposiciones de un hombre santo, una mujer santa. Tus motivaciones. ¿Qué hay tipos de actividades tienes? ¿Sigues con tus viejas asociaciones? ¿Cuánto tiempo gastas tú en amistades, en salidas, en viajes? Los hobbies, los deleites. ¿Cuántos hobbies hay hoy en día que le quitan al Señor su puesto? La televisión, el televisor, aquella pantalla, el vídeo, los vídeos, las películas, que se pueden ver en casa a través de internet. Y todo eso. Esos son los frutos. Bueno, Tito, sí, Tito, vamos, lo podemos buscar. Creo que es válido esto, lo de Tito. De Tito 3, ¿qué? 3.5, 3.3, después de Timoteo, ¿no? Que dice que sois salvos porque
Él lo dice bien, no por nuestras obras de justicia. Hombre, claro, ya lo sabemos. Nadie es salvo por las propias obras. Ya lo hemos explicado 1.000.000 de veces. Pero 3.5 es. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, claro que no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, eso es permanente, eso es diario. Es lo que está diciendo Jesús. Tienes que trabajar la salvación que te di, la has de cuidar diariamente, orando. Y como también dijo, el que permanece en mis palabras, es decir, en mi doctrina. No, yo la aprendí un día, dicen esto. Yo aprendí doctrina, 2-3 versiculitos. El primero de ellos, Juan 3:16, ya está. ¿Para qué más? Salvo, siempre salvo. No. Has de ser un estudiante eterno de las palabras del Señor. Tanto que yo estoy explicando esto porque la mayoría no lo sabe. Pero, bueno, es que nadie nace aprendido. Yo tampoco. Yo tuve que ponerme, yo tuve que ponerme a estudiar desde muy joven, y estudiar como todos, y ir a un seminario, ir a la universidad, y después volver a ir, y después hacer otros cursos, y así, sucesivamente. No me engañan. Y sé quién es quién también. ¿Por qué? Porque además de estudiar he estado metido ahí en eso, Y veo la hipocresía. Hace 4 días vi una cosa que me quedé frito otra vez. No me acostumbro a ver a los diablos como esconden. Están en los púlpitos. Señores, ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta? Si uno aparece con una corbata, uno aparece tranquilito, bien afeitadito, con mis hijos, mi esposa, los títulos que tengo, los que tenga, y un carro, un coche allá, muy bien, y hablo muy fino. ¿Cómo? Ustedes los están engañando. Como esta otra persona que y gesticula mucho, y el Señor. Eso no es evangelio, Pues están engañando. Esas son cosas que afectan la parte emocional del ser humano. Y quitan el estrés. Y Tito lo dice, por la renovación, una renovación constante, nuevo, de nuevo, de nuevo. Todo es de nuevo, cada día es nuevo en la fe. Nuevas son tus misericordias, pero nueva es la vida cristiana. Otra vez tienes que volver a leer, a recordar, a orar, a alejarte, lo que estábamos diciendo, los frutos, a alejarte del pecado. ¿Sí, sí? Bueno, es que Romanos 12, este es muy conocido también, Romanos 12, 2, versículo 2 seguro. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra, úsese aquí, el griego, si vayan al griego, transformándose, transformaos por medio de la, ¿qué dice, Señor? Renovación. ¿Quién lo dijo? El Señor que escribió Romano, Pablo. Y en Tito, que se le dice lo mismo, renovación. Es algo permanente, diario. Usted ha de renovar su fe, si no corre el riesgo de enfriarse o volverse tibio. Las dos cosas. Las dos cosas son malas. Las dos cosas te pierden, Sí. Este dice que no. Claro, bueno, es calvinista. Al pobre Jesús lo tienen en la puerta, tocando, mendigando. Ay, por favor, crean en mí, abran. Bueno, ya hablaremos de eso. A ver, no quieren hacerle caso al versículo anterior que dice, te vomito de mi boca. No le quieren hacer caso a eso. Leen el versículo de ese final de Apocalipsis 3, donde dice, el Señor está a la puerta y aquí yo llamo, etc. Y ahí se quedan, de ahí no salen. Dicen, no, me voy para otra parte de la Biblia, que es lo que hacen los helenistas cuando sacaron a Jesús del lugar santísimo. Lo llevas a Hebreos 10. Los llevas a Hebreos 10 y Hebreos 9, donde se dice claramente que el Señor entró en el lugar santísimo. Está dicho por los apóstoles, además, por Pablo en otros sitios, entró para interceder. Dicen, sí, pero es que el libro de Daniel, el capítulo 10 y el capítulo 12. No,
No te me vayas a Daniel, porque te me vas a Daniel. ¿Qué dice Hebreos aquí? El libro de Hebreos, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10. Lo dice y lo redice, que entró de una vez por todas para interceder. Está intercediendo. Pablo escribió en tiempo presente, en su época, en el siglo 1. Desde el siglo 1, el Señor está intercediendo. No, pero es que Daniel... No, quédese usted aquí. ¿Pero por qué sale usted del texto? Para despistarme. Es lo que le critican a los ruselistas. Sí, porque los ruselistas, por ejemplo, cuando me ha pasado a mí personalmente también, cuando les abro la Biblia, en Apocalipsis 1, donde el Señor dice, el Todopoderoso, dicen, sí, pero al Antiguo Testamento se van. Digo, pero no se vaya usted al Antiguo Testamento. ¿Qué dice aquí Apocalipsis? El Señor es calificado de Todopoderoso. ¿Por qué se va de aquí usted? Claro, es una fortaleza. Tiene su explicación psicológica. En psicología tiene su explicación eso. Yo he pasado por eso y a lo mejor cuento la experiencia después de una persona que estaba endemoniada. Le puedes hacer leer un versículo así, pero la palabra que no le gusta, la salta. Bueno, los que andan en esto un poco lo saben. Justificados por la fe, y a lo mejor el endemoniado dice justificado, y ahí se para, ahí se detiene. No dice por la fe. Dice, ¿qué dice? Vamos a empezar el versículo de nuevo, le dice usted a esta persona endemoniada. Le dice, venga, vamos al versículo anterior, vamos a leerlo de nuevo. Empezamos a leerlo de nuevo, y cuando llegamos a esa parte, porque somos justificados por, ahí se detiene. No puede leerlo. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Eso es lo que le pasa a todos estos señores. Le lees Apocalipsis, le lees esto, se van al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí no pueden quedarse. No pueden quedarse. Hay algo en el cerebro, en el espíritu que pasa. No es solo una cuestión intelectual, pero se lo tienen merecido porque se han expuesto. Y cuando se les dice la verdad y se les trata de ayudar, no quieren. Bueno. Entonces, volvemos a los frutos. La renovación. La renovación de la fe. Cada día el Espíritu Santo se puede entristecer y se puede apagar. Así que no estén enseñando lo contrario, porque han adormecido la conciencia de muchas personas. Pero no solo dice eso, sino los frutos, sino habla de mis palabras. La doctrina, por eso siempre hemos dicho, la doctrina sí salva. Claro que salva. Entonces, recientemente alguien dijo, dice, sí, pero es que ese versículo de primera de Timoteo, donde se dice, primera de Timoteo 3, 16, 17, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo clásico. Bueno, claro, se han dado cuenta de que no pueden decir salvarse del error, salvarse de la crisis, salvarse de la pobreza o de la riqueza, sino, bueno, está hablando de errores, alguien se equivoque, no pasa nada, lo de siempre allí, en Centroamérica es terrible esta gente, ¿no? Bueno, ahora no sé si viven en Florida o California, sí, ya. Defendiendo lo indefendible, se piensan que Dios le va a abrir las puertas, ¿no? Todos estos, no, a mí me da igual. Entonces, en ese versículo, ¿no? Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeren dicen...